Your news on cargo, business travel, airport events and developments, custom brokers, freight forwarders, logistic agents, bonded warehouses, hotels, rent-a-cars, travel agents, airlines and more. Airports Business Directory, where you are the lead. Watch our video news on all main social networks. ¿A qué se debe que hasta ahorita y vemos recientemente pues que vemos escuelas de aduana y todas esas cosas? ¿A qué se debe que esto no? Fíjate que cuando nació la integración económica centroamericana, ya por la década de los 60, verdaderamente no existían profesionales aduaneros, eran personas que empíricamente desempeñaban su profesión, y poco a poco la profesión se ha venido llevando a un nivel de profesionalización. Entonces, en el Código Aduanero 3, que data de los años 90, en el Código Aduanero 3 ya se habla, por ejemplo, de un agente aduanero que debe ser titulado universitario. Antes no había títulos universitarios. Y no hay universidades que den esos títulos, ¿cómo se hace? Y no hay, entonces pusieron una opción. O es graduado universitario, dice, o tiene que pasar por un examen de competencia que lo va a practicar la Dirección General de Aduanas en materia de valoración aduanera, en materia de origen de la mercancía. ¿Eso lo hace la aduana? Sí, lo hace la aduana. Lo hace la aduana. Y ahí hay una contradicción que hemos venido discutiendo con la aduana, debatiendo con la aduana, porque verdaderamente en la aduana, por ejemplo, existen algunos especialistas. Por ejemplo, en la división técnica dicen que ellos tienen una especialista ya certificada por la Organización Mundial de Aduanas, que es especialista en origen de las mercancías. Pero esa persona es especialista en origen, pero no sabe de valoración, no sabe de clasificación arancelaria, no sabe de otras leyes, que el agente aduanero sí tiene la versatilidad de saber de todo eso. Un agente aduanero, cuando un importador le trae un juego de documentos, tiene que coger la factura y decir, ve, este lapicero que viene aquí va en el código arancelario tal. Este otro marcador va en el código arancelario tal. Y después armar un valor de acuerdo con el código de valoración GATT que existe, el multilateral. Y si es originario de los Estados Unidos en CAFTA, entonces no va a pagar tal cosa. Eso es el agente aduanero, una persona muy versátil en diversas materias aduaneras. Entonces, ¿cuál ha sido la discusión que hemos tenido con la aduana? Que ellos nos están capacitando a nosotros. Pero viene y nos viene a capacitar una persona que solo sabe de origen. Cuando nosotros queremos discutir con ellos sobre el valor o sobre arancel, entonces se queda petrificado lógicamente porque no sabe. O sea, el ejemplo más práctico yo lo pongo con el del médico, por ejemplo. Primero es médico general, después especialista. Y después especialista en pediatría, especialista en ginecología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la aduana están al revés, son especialistas en tal cosa, pero no son generales. Volviendo a lo académico, ustedes los expertos son los que deberían de ser catedráticos pues en la universidad. Sí, ¿quién da esta clase en las universidades? Sí, hay algunos abogados. Aquí en Nicaragua hay, yo te digo, cuento con los dedos de la mano los abogados que saben de aduana. Casi siempre sale primero que es Henry Thompson. No. Después hay unos dos o tres abogados que han salido de la aduana, que ahí llegaron a aprender. Está un Morales, está Gutiérrez. Y así te cuento, pues, unos tres, cuatro más. Esos son los abogados que han salido de la experiencia. Pero ya la UCA y la UAN ya están dando ya clases. Ya van a sacar profesionales. Ya sistemáticamente, pues, en materia de aduanera. ¿Ustedes como agentes aduaneros capacitan también a la gente? Nosotros tenemos dentro de los estatutos de la Cámara de Agentes Aduaneros un objetivo que es la capacitación de todos nuestros agremiados. Entonces nosotros, cada tratado de libre comercio que se va firmando, nosotros lo vamos montando un seminario. Cada nueva circular técnica que la aduana emite, nosotros montamos un seminario.
Pero también tenemos seminarios dirigidos a la capacitación de los gestores aduaneros. Los gestores aduaneros son los asistentes del agente aduanero autorizado. Esos son los que se encargan, por ejemplo, de grabar las declaraciones aduaneras en el sistema informático de la aduana. De llevar a gestionar ante las administraciones de aduana cada declaración aduanera. Entonces nosotros los capacitamos. Sábado a sábado hay cursos en la Cámara de Agentes Aduaneros que se inician de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Ahí entonces nosotros a los muchachos les enseñamos valoración de mercancía, les enseñamos origen de la mercancía, legislación aduanera, clasificación arancelaria y prácticamente toda la materia que debe conocer un agente aduanero y un gestor aduanero para poderse desempeñar ante las aduanas. Lógicamente eso tiene un costo, pero el costo que nosotros cobramos a esos muchachos es aproximadamente la mitad de lo que cobran cualquier escuela. Por decir algo, nosotros impartimos 6 sábados a razón de $100. De las 2 a las 6 de la tarde le cobramos $100. Y si usted va a preguntar a cualquier otra escuela, le cobran $100 por un sábado. ¿Y quiénes son los instructores? Los instructores somos por lo general agentes aduaneros de experiencia, que somos economistas, somos agentes aduaneros y hay unos dos y tres abogados también. Son como 4 economistas, agentes aduaneros y 2 y 3 abogados. Ah, bueno. Esos son los que dan la clase. Pues quiere decir que no estamos mal, pues. Hay experiencia, hay gente que ya que agarró experiencia con teoría también. No, lo único que nosotros ahorita estamos trabajando en CAE es para certificar la escuela como una escuela aduanera. Ah. Estamos en vías de tramitar ante el INATEC que nos certifiquen la escuela para que pueda tener el alumno, el participante, un certificado que le valga ante cualquier institución del país.